si tú eres como yo y te metiste al patinaje por saber qué es lo que se siente volar, puede ser que quizás no conozcas mucho el patinaje de parejas, pero esta parte del deporte puede ser de las más emocionantes, más peligrosas y, ¿por qué no?, de las más voladoras que hay sobre hielo. Pero no están pensando que yo voy a hacer todo eso, ¿verdad? Patinadores del mundo, sean bienvenidos de nuevo a su canal de patinaje en español. Yo soy Pau Díaz y hoy les tengo una sorpresa porque ha sido el primer día en que pruebo el patinaje de parejas y para ayudarme está conmigo Jessie. So, hola. Hello. Hola. Jessie, how long have you been skating? I've been skating for about 3 years. 3 years? Yeah. Kind of the same time I've been skating too. Yeah. That's great. And 4 years. 4 years? Yeah. Okay. And how long have you been paraskating? I've been paraskating for about 9 months. And do you find it harder? How do you like it? It's almost like when you're in a relationship with a person, you're like really close to the person, like physically, obviously. But you spend like a lot of time together. You spend like 3 or 4 days a week practicing together. And so the same things that you deal with in a relationship, you deal with in pairs partner. So it's like not just you out on the ice. You have to like worry about another person. So that's challenging. But it's also maybe more rewarding than... Have you ever been to competitions with your partner? Yeah, we've competed twice so far. US. And how did you do? So there's not a lot of pairs teams, especially in the US. Well, I know in Mexico maybe there's not a lot of pairs teams, but yeah. So we're the only ones competing, so we got first place. Yay! And how hard is it to find a pairs coach? It was pretty difficult. I got lucky because in San Diego there's two pairs coaches there. They're married actually. Yeah, not a lot of people have done pairs because there's not a lot of male figure skaters. So there's not a lot of people to teach, so there's not a lot of coaches. That's terrible, but right now we're going to try a couple of tricks, right? Yeah. What have you prepared for us? Okay, so we're going to do a backward spiral. Mm-hmm. We're going to do alternating waltz jumps, and then maybe we'll do some lifts. Okay, I'm scared. Let's go. Okay, I'm excited. Como notarán, soy una débil de los brazos. No sean débiles de los brazos, amigos.
Y bueno, como estamos un poquito lejos de la cámara, pues no se escucha los tips que me estaba diciendo Jessy, pero si ustedes quieren intentar esto, ya sea con una amiga, con un amigo, no importa, lo que les va a ayudar mucho es como pensar en los tiempos, ¿no? Así que uno, dos, uno, dos. Y pensar en cómo son realmente sus cruzados. Hay que abrirlos. Si se fijan, yo los estoy cerrando un poquito porque estoy acostumbrada a cruzar así. Pero hay que abrirlos lo más posible para abarcar más espacio. Y después de un rato van a agarrar bastante velocidad. Y hay algunos cambios de posición que, por ejemplo, son cuando yo pongo mis brazos hacia atrás. Y ahí lo pueden ver. También te pueden agarrar de la cintura o poner tus brazos hacia atrás y que tu compañero se ponga justo atrás de ti y vayan como en un trenecito o en una fila. Está muy divertido y la verdad puedes agarrar muchísima velocidad. Me gustaría aclarar que esto no es para nada un tutorial, pero si quieren intentarlo, pues asegúrense de que tengan un patinaje muy firme, de que ambos se puedan sostener muy bien, porque en estos saltos de tres, la verdad es que la fuerza sí te avienta bastante más lejos y se ven muy bonitos, espero que puedas intentar con algún amigo. Y por supuesto, como siempre, salida. Y ya por último, creo que este es el que más practicamos, fue lo primero que intentamos. Nunca pudimos agarrar mucha velocidad porque el hielo de esta pista estaba un poco seco y costaba trabajo moverse, pero como pueden ver se ve muy bonito. Aunque se ve un poco tembeleque. Amigos de Have a Nice Day, la verdad tuve un rato espectacular ahí patinando de parejas, o bueno, intentando movimientos básicos para parejas de patinaje. La verdad es que estuvo muy padre. Le agradezco mucho a Jesse Martinsen, que es un amigo que vino de Estados Unidos y que, como pudieron ver en nuestra entrevista, tiene 9 meses patinando de parejas y pues nos enseñó algunas cosas, algunas cargadas, algunos movimientos básicos de parejas, que la verdad estuvo muy muy padre. Algunos me preguntaron que si ya me iba a dedicar a hacer parejas. La verdad eso está un poco difícil porque aquí en México no hay muchos patinadores hombres y menos y entrenadores de parejas también es difícil de conseguir. Entonces la verdad no creo que sea opción por el momento. Pero pues le agradezco mucho a Jessy que se tomó el tiempo de enseñarnos algunos movimientos, algunas cosas. Si ustedes tienen la oportunidad de probar el patinaje de parejas, anímense. Te da una conciencia especial de pues tus cruzados, de tus movimientos, del ritmo que llevas, etc. Entonces es una cosa que puede beneficiar mucho a tu patinaje individual. Lamentablemente ya no pudimos hacer un cierre de este video con Jesse porque él solo pudimos ir a patinar un día. Y a mi celular le está pegando la obsolescencia programada. Maldito Apple.
Y pues ya no le dura tanto la batería, entonces ya a la hora que quisimos grabar no se pudo. Pero bueno, como sea, yo les digo, estas son mis conclusiones. La verdad, espero que les haya gustado muchísimo este video. A mí me encantó hacerlo. Sigan las redes sociales de Have a Nice Day. Suscríbanse al canal, denle click a la campanita porque este canal es una tómbola. Espero que ya no tanto. Vamos a ver. Sigan en mis redes sociales como Soprano Pau si les interesa las otras actividades artísticas que también hago. También pueden seguir mi segundo canal, Encanto y Palabra, donde vamos a estar platicando sobre letra, música, poesía, el uso de la voz, algunas otras cosas ya más allá del patinaje, para que no se haga una un canal de chile mole y pozole. Entonces, si tienen ganas de conocer un poquito más de todas esas otras cosas que hago, pues asómense a ese canal, a mis redes sociales personales. Yo me voy y, como siempre, les deseo muy felices patinadas y nos vemos en el siguiente video. ¡Mua! Ven, asómate. Si vas a estar jodiendo, asómate. ¡Au!